Nuevamente martes, así que hola seres humanos. Hoy les voy a hablar, como ya es nuestra costumbre todos los martes, del tip que publiqué ayer en mis redes sociales. Recuerden, me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga, en mi Instagram de la misma manera, y si quieren leer artículos sobre mi práctica, sobre las sesiones, etc., pueden hacerlo en www.dinasemch.com. ¿De qué platicamos ayer? Ayer platicamos del síndrome del cuidador. ¿En qué consiste esto? Bueno, el síndrome del cuidador lo padecen personas que están 24 horas al cuidado, ya sea de un paciente o de un familiar enfermo. Partamos de que estas personas muchas veces no toman la decisión de adquirir el rol de cuidador, sino que por el contrario son las circunstancias que lo rodean los que lo definen y lo asignan como cuidador en esa situación y de esa persona. Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que estas personas no solamente tienen que destinar toda esta energía y todo este tiempo poniendo en pausa muchas de sus otras actividades a los cuidados del paciente, sino que aparte de eso tienen que ver muy de cerca y de manera constante el deterioro físico y psicológico muchas veces de estos pacientes o de este ser querido. Y eso obviamente genera mucho malestar. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que padece del síndrome del cuidador? Fíjense que una de las cosas es irritabilidad todo el tiempo, hasta pueden tornarse agresivos. Impaciencia con la persona que tienen a su cuidado. Impaciencia con las personas que también podrían ayudarle con los cuidados porque tienen la idea de que no lo hacen bien o que no lo hacen como él o ella lo haría. Y además, aislamiento social, lo cual suele empeorar la situación. ¿Qué se puede hacer cuando una persona sufre del síndrome del cuidador? Primero, generar una red de apoyo, o sea, tener a estas personas que se encarguen, tal vez no de un día completo, pero sí que de alguna manera estas brinden apoyo y dediquen tiempo también a los cuidados o al auxilio en los cuidados. Mantener, por ejemplo, todo el tema de tener vida social, tener estos momentos en el día para ellos, para actividades que les gustan, que disfrutan, que antes hacían con normalidad. Ser capaces de platicar sobre esto que les sucede y llegar a acuerdos para que la dinámica sea mucho más sencilla. Y si, por ejemplo, en este caso hay ansiedad o hay depresión que suele presentarse, no está de más buscar ayuda profesional.